tal amigos de Unidos Noticias? El día de hoy nos encontramos en el estudio de Antonio Monroy, un artista visual que nos platicará sobre su obra, su proceso artístico y la Bienal Tlatelolco. ¡Vamos a conocerlo! Hola, soy Antonio Monroy. Soy artista visual, nací en Toluca. Creo que tenía como un ideal querer dedicarme a algo en lo que siempre estuviera presente el dibujo. No quería estudiar arquitectura, tampoco quería estudiar diseño, y tomando un curso de dibujo en la preparatoria, un profesor me habló sobre restauración, que de alguna manera tenía cosas que ver con lo que me interesa también, ¿no? La historia en especial, y como materias esenciales estaban física, química, etc. Entonces, intenté entrar a la Escuela Nacional de Restauración y Conservación y Museografía, pero no me quedé, y a la par hice el examen para estudiar Artes Plásticas en la UAM, en Morelos, y ahí sí me quedé. Entonces eso me hizo entrar a estudiar arte sin tenerlo de alguna manera presente. Clase de dibujo de figura humana, donde teníamos que ver las cosas más tradicionales alrededor del dibujo, más académicas. Él planteó el curso, pues en la introducción dijo, esto que me tocaría enseñarles, ustedes lo pueden aprender en cualquier libro, hay infinidad y hay un montón de tutoriales. Si les interesa, mejor accedan a eso, mejor vayamos a reflexionar hacia otro lado. Y abrió el curso formulando la pregunta de cómo podíamos dibujar en el aire. Y eso me causó mucha intriga y ha sido una pregunta que he mantenido constantemente en mi producción. Y ahí como estudiante fui a Tijuana como de movilidad estudiantil, lo que también provocó mucho en mí este desplazamiento, que creo que ha sido una constante también en mi trabajo, como la dinámica de traslados, de desplazamientos y de trabajar en un sitio en un específico. En ese momento también era parte de la selección de box de la universidad y tuve el apoyo de mi entrenador para que me mantuvieran la beca y yo siguiese entrenando en Tijuana, y ahí pude entrenar con uno de los entrenadores, una familia de entrenadores de los más importantes de México, lo que también provocó mucho en mí como hacia las reflexiones, ¿no? de mi trabajo. Me interesaba mucho la relación desde cómo se puede dibujar en el aire y una construcción geométrica que sucede en el espacio en el deporte. Entonces siempre me cuestionaban en la escuela que si era entonces un boxeador o un artista. Yo les respondía que era un artista boxeando, utilizando este deporte como herramienta, y me mandé a hacer este calzoncillo en el que se dice el artista, ¿no? Entonces cada combate de alguna manera para mí era subir a dibujar y tener estos más artísticos, digamos. He tenido la fortuna de haber sido parte de una generación de jóvenes creadores del FONCA. He tenido algunas residencias fuera del país, formé parte del programa BBVA y el Carrillo Gil. Entonces, digamos que esas se han mantenido como una constante de una dificultad de integrar mi lenguaje, mis intereses, hacia una manera de posicionarme, digamos, dentro
del circuito, que es muy centralizado, al menos en México. Creo que una cosa que me abrió mucho el camino fue haber formado parte del FONCA, del sistema, y con él pude desarrollar una pieza que después fue acreedora a un premio cuando todavía existía la Bienal FEMSA como un concurso, y eso pues me permitió continuar mi producción, ¿no? Mantenerla. Lo que he venido trabajando en los últimos años tiene que ver con la cosmogonía indígena, digamos, la cosmogonía mesoamericana, especialmente en torno al agua y las peticiones para traer la lluvia y agradecer esos momentos y cuando se va, ¿no? Que normalmente tiene que ver con los ciclos agrícolas aquí en el país, ¿no? Pero digamos que la concepción de arte es muy distinta, digamos, desde un posicionamiento occidental a uno no occidental como el indígena, ¿no? Y otro gran proyecto, otra gran satisfacción ha sido tener el apoyo de Central de Maquetas para comenzar a desarrollar un programa de residencias o de espacios de trabajo. En un inicio invitaba amigos a ocupar un espacio en Central de Maquetas, en la tienda en Tlatelolco, para pensar el territorio a partir de una maqueta que ellos crearon. Esto me dio la fortuna de conocer a Balán Bartolomé, con quien desarrollo ahora la Vina Tlatelolca. Okay. Entonces, como esta construcción de comunidad, de cooperativa, para el desarrollo de los proyectos, creo que ha sido como una cosa muy valiosa para mí. La primera edición, pero comenzamos a trabajar en 2019, a partir de una serie de invitaciones a artistas. Esta primera edición, digamos, fue solo por invitación, pero ha tenido dos fases. La primera fase son las residencias de investigación, donde han habido pues, artistas nacionales e internacionales, especialmente un dúo colombiano, Maceno de Quiroga, y un artista arraigado ya en Ciudad de México, pero española, María Cervacero. Pero bueno, han sido 9 artistas que han ido trabajando. Aún a pesar de la pandemia, hemos logrado mantener el proceso. Y la idea es que desarrollan una investigación artística que detonará en reflexiones o piezas que se presentarán ahora en agosto en la segunda fase de la Bienal, que ya es la fase expositiva, ¿no? Entonces, ha sido un proyecto de muy largo aliento. Y bueno, aún es la primera edición, aunque ha tenido estas dos fases. Tlatelolco nos es muy importante por todas las capas que le atraviesan, todas las capas que le constituyen. Más allá de las evidentes, que en el discurso oficial son las más vistosas, digamos, ¿no? Que tendría que ver con el periodo mesoamericano, el movimiento estudiantil y el terremoto. Para nosotros, después de haber invitado a Balam a ser parte de estas primeras residencias en Tlatelolco Central, el nombre del proyecto, nos quedamos platicando como qué más podría seguir, ¿no? Y la importancia que tiene Tlatelolco. Él vive ahí desde hace 10 años. Sus papás compraron un departamento pues cuando surgió el proyecto de Mario Pani, y después él lo ocupa ya como su vivienda. Y yo, en esta cercanía con Central de Maquetas, nos quedamos platicando sobre qué podríamos continuar desarrollando, y él subió una imagen a Twitter que recuerdo, y era una fachada de una comunidad, no sé bien dónde. Y recuerdo que era un pedazo de madera pintado con plumón y tinta, y decía, no estoy seguro si decía museo o bienal, seguramente diría museo. Y entonces enseguida le escribí y le dije, Balam, tengo unas ideas, quiero que platiquemos.
y él me dijo, yo también tengo unas ideas, me gustaría que las rebotemos. Y nos tomó un año, ¿no? Eso pasó como 2017, nos quedamos todo 2018 platicando, como qué poder hacer, y la idea era desarrollar una especie de festival en el que abordáramos el Tlatelolco. Pero por cuestiones muy azarosas no lo pudimos desarrollar, te digo, nos tomó un año, y en 2019, gracias al apoyo del Patronato de Arte Contemporáneo, tuvimos el apoyo para comenzar las residencias y comenzar la Bienal. Y que extrañamente y afortunadamente coincidía con, al momento de plantearlo, coincidía con la llegada de Hernán Cortés a México y el cumplimiento de 500 años de esta transformación de esta parte del país, ¿no? Y lo que de alguna manera denotó en la obra de México. Entonces, en ese sentido, que arrancamos en 2019, en julio, y culminaremos en agosto, que se extenderá hasta marzo del 2022, con la exposición. De esa manera abordamos los 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Okay. Tenochtitlan perdido. Y bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Los invito a que sigan a Antonio en todas sus redes sociales como Tonio.Monroy y no se pierdan los proyectos que la Bienal Tlatelolca tiene preparados. También síganos en su página de internet como bienaltlatelolca.org. Para Unidos Noticias, Santé Tobar.